y de Ferraz al Congreso de los Diputados, donde está a punto de firmarse el pacto que algunos conocen ya como el pacto coral, ese color mezcla entre rojo y naranja. A ver qué nos cuentan. ¿Este documento usted diría que se parece más al programa de Podemos o se acerca más al programa del Partido Popular? Es un programa muy naranja y creo que este documento sinceramente puede hacer que otros partidos, por ejemplo el Partido Popular, pues pueda tener generosidad y entender el momento histórico en el que estamos y sumarse al acuerdo. ¿Y rojo? Si usted habla del Partido Popular, no sé si Podemos se sumaría a una cosa así. Hombre, creo que Podemos, haciendo propuestas de aumentar el gasto en 100.000 millones de euros, pues creo que a lo mejor no se puede sumar. El documento garantiza que no se van a subir los impuestos a las clases medias y trabajadoras. Podemos está proponiendo todo lo contrario. Creo que es incompatible con lo que está proponiendo Podemos, sinceramente. O sea, que se acerca más al del Partido Popular. Bueno, no sé, tendrán que decidirlos ellos, pero sí que nosotros creemos que estamos en un momento en el que el Partido Popular tiene que ser consciente de la necesidad de un acuerdo. Y ya que ellos han tirado la toalla, Mariano Rajoy tiró la toalla de poder ser presidente, pues por lo menos que permita que en España haya un acuerdo transversal. Insisto, creo que muchísimos, por no decir la totalidad de los votantes del Partido Popular, se pueden ver reflejados en el contenido de ese acuerdo que hemos firmado entre Ciudadanos y el Partido Socialista. ¿Y ustedes cómo ven el Pacto Naranja? Yo más que Pacto Naranja le llamaría Pacto Azul Cobalto, que sea cool y barnizada y 2.0 y con caras más jóvenes. Es la misma derecha del Partido Popular, la misma, o peor, porque no dicen que son de derechas. Parto de izquierdas. Porque no lo digo yo, lo ha dicho Pedro Sánchez. Ya, pero sin embargo Ciudadanos reconoce que se parece más al programa del PP que al programa de Podemos. Pues mal empezamos, que se aclaren, ¿no? Porque si no ponen de acuerdo ni siquiera ellos en el contenido del pacto ni lo que representa. Yo he escuchado a Pedro Sánchez hablar de un pacto de izquierda. Ahora, en fin, si Ciudadanos quiere dar sus votos a Pedro Sánchez, es una decisión muy libre. Si quiere hacer de costalero de Pedro Sánchez, es su decisión. Los 123 diputados del Partido Popular no van a servir para eso, entre otras cosas porque Pedro Sánchez perdió las elecciones, ¿no? Pero son 66 folios, hombre, ¿no les ha dado tiempo a leerlo? Sí, no, hay que reconocer méritos, sí, eso. Digo yo, a lo mejor se sorprenden. ¿Tienen algo en contra, en concreto, de alguna medida de las que ellos proponen? Bueno, vamos a estudiarlo con mucha tranquilidad. Hemos escuchado nada más algunas cosas, por ejemplo, que iban a derogar la reforma laboral, la reforma educativa. Lo hemos escuchado a Pedro Sánchez. Luego en el documento no dice exactamente eso. Ya, pero es que eso es muy relevante. Ellos, a pesar de que tengan un documento, tampoco se ponen muy de acuerdo en su contenido. Ese esfuerzo que se le pide generosidad al Partido Popular, a partir del día 5 se le puede pedir al Partido Socialista perfectamente por las mismas razones y con una razón a mayores, y es que perdieron las elecciones, nosotros la ganamos, con lo cual, pues esa generosidad habrá que pedírsela a Pedro Sánchez. ¿Y por qué no se la pidieron antes? Uy, sí, se la pedimos, ya lo creo, intentamos dialogar con él. Lo que pasa es que no se sentó ni a tomar un café con Mariano Rajoy en Moncloa, se levantó rápidamente y no quiso saber nada de nosotros. Este es el tema. En fin, en un tiempo de nuevos diálogos hay una persona que no quiere dialogar con 7 millones de españoles. Yo espero que la nueva política consista en que los dos grandes partidos, como pasa en toda Europa, sean capaces de dialogar. Nosotros sí estamos dispuestos y Mariano Rajoy está dispuesto y tiende la mano. A pesar de esto, tiende la mano. Veremos a lo que sucede. ¿Ustedes van a seguir intentándolo? Nosotros en principio no nos hemos levantado de la mesa de negociación. Nos parece que es bastante agresivo por parte del Partido Socialista estar anunciando acuerdos con la derecha, que de hecho eso sí veta o impide otro tipo de acuerdos en la mesa con las izquierdas, porque me parece que es evidente a todas luces que parte de los acuerdos que él está anunciando con Ciudadanos imposibilitan acuerdos con la mesa de negociación que ahora está abierta. O sea, que de momento lo van a intentar, pero pinta feo. Nosotros estamos sentados, pero lo están pintando feo. Creo que es el Partido Socialista el que está pintando muy feo, como digo, que pueda haber justamente una salida de gobierno que corresponde a la naturaleza del resultado de las urnas. Pero bueno, Sánchez es el que tiene que dar explicaciones.